Queremos resaltar la importancia de la competencia en la economía del país. A 10 años de funcionar en el país, el titular de la Superintendencia de Competencia reiteró que han logrado desarrollar estudios y recomendaciones de políticas públicas que buscan transparencia en los mercados. Quiero enfatizar en este aspecto desarrollo económico porque es un esfuerzo que hemos comenzado a hacer este año. Una vinculación entre la competencia y el desarrollo económico. Vinculación que, siendo evidente para los economistas o para quienes estamos en esto, no parece haber sido evidente todavía para la sociedad salvadoreña y para algunos círculos gubernamentales o empresariales. Además, iniciaron una investigación de oficio en contra de algunas empresas de telefonía por una supuesta aprobación de acuerdos para fijar precios, luego que entrara en vigencia la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana. El caso continúa siendo ventilado en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Así fue como la superintendencia el 7 de septiembre del año 2015 inició esta investigación interna, la cual finaliza encontrando indicios de posibles prácticas anticompetitivas, en específico de la posible práctica establecida en el artículo 25, letra A, de la Ley de Competencia. Por otra parte, emitieron una sanción superior a los $950,000 por omisión de solicitud de concentración económica para los ingenios El Ángel y La Magdalena. Asimismo, multaron a 3 empresas por falta de colaboración al presentar insumos fuera de plazo o datos inexactos, por un monto mayor a los $9,000. Además, ejecutaron la gira Mercados Justos, Oportunidades para Todos. La competencia en El Salvador como un factor de desarrollo económico. Y plantearon concretamente que debía buscarse un consenso social en torno a frenar prácticas no competitivas como la fijación de precios en sectores claves y reducir la barrera de entrada a la competencia. En el área de concentraciones económicas se recibieron 12 solicitudes, de las cuales 6 fueron declaradas improcedentes, 4 siguen en trámite y 2 fueron autorizadas. Para el noticiero, Sara Méndez.